El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo, en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otras dos parábolas tomadas de la vida del campo, y de nuevo, con el protagonismo de la semilla, que es el reino de Dios. La primera es la de la semilla que crece sola, sin que el labrador sepa cómo. El reino de Dios, su palabra, tiene dentro una fuerza misteriosa que, a pesar de los obstáculos que puede encontrar, logra germinar y dar fruto. Se supone que el campesino realiza todos los trabajos que se esperan de él, arando, limpiando, regando. Pero aquí Jesús quiere subrayar la fuerza intrínseca de la gracia y de la intervención de Dios. El protagonista de la parábola no es el labrador ni el terreno bueno o malo, sino la semilla. La otra comparación es la de la mostaza, la más pequeña de las simientes, pero que llega a ser un arbusto notable. De nuevo, la desproporción entre los medios humanos y la fuerza de Dios. El Evangelio de hoy nos ayuda a entender cómo conduce Dios nuestra historia. Si olvidamos su protagonismo y la fuerza intrínseca que tienen su Evangelio, sus sacramentos y su gracia, nos pueden pasar dos cosas. Si nos va bien, pensamos que es mérito nuestro, y si mal, nos hundimos. No tendríamos que enorgullecernos nunca, como si el mundo se salvara por nuestras técnicas y esfuerzos. San Pablo dijo que él sembraba, que Apolo regaba, pero era Dios el que hacía crecer. Dios a veces se dedica a darnos la lección de que los medios más pequeños producen frutos inesperados, no proporcionados ni a nuestra organización ni a nuestros métodos e instrumentos. La semilla no germina porque lo digan los sabios botánicos, ni la primavera espera a que los calendarios señalen su inicio. Así la fuerza de la palabra de Dios viene del mismo Dios, no de nuestras técnicas. Por otra parte, tampoco tendríamos que desanimarnos cuando no conseguimos a corto plazo los efectos que deseábamos. El protagonismo lo tiene Dios. Por malas que nos parezcan las circunstancias de la vida de la iglesia o de la sociedad o de una comunidad, la semilla de Dios se abrirá paso y producirá su fruto, aunque no sepamos cómo ni cuándo. La semilla tiene su ritmo. Hay que tener paciencia como la tiene el labrador. Cuando en nuestra vida hay una fuerza interior, llámese amor, ilusión, el interés,
la eficacia del trabajo crece notablemente. Pero cuando esa fuerza interior es el amor que Dios nos tiene o su Espíritu o la gracia salvadora de Cristo resucitado, entonces el reino germina y crece poderosamente. Nosotros lo que debemos hacer es colaborar con nuestra libertad, pero el protagonista es Dios. El reino crece desde dentro por la energía del Espíritu. No es que seamos invitados a no hacer nada, pero sí a trabajar con la mirada puesta en Dios, sin impaciencia, sin exigir frutos a corto plazo, sin absolutizar nuestros méritos y sin demasiado miedo al fracaso. Cristo nos dijo: "Sin mí no podéis hacer nada". Sí, tenemos que trabajar, pero nuestro trabajo no es lo principal. La semilla, la fe, va germinando, va creciendo. Es Dios en nosotros. Un bendecido día para todos.